Además de los tradicionales sedanes y camionetas, Honda tiene un modelo de entrada a la marca japonesa, un vehículo que está diseñado para los que quieren tener su primer Honda. Se trata nada más y nada menos que el WRV. Proveniente de Brasil, esta mini SUV ofrece varios conceptos interesantes en materia de espacio interior y practicidad, que lo convierten en una alternativa muy interesante frente a modelos de similares características, precio o tamaño. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación no se pierdan en detalle la Honda WRV con caja automática, un modelo que está disponible en tres versiones en nuestro mercado. Como les mencioné en un principio, la WRV es el modelo de entrada de Honda en Colombia y la marca japonesa hizo un buen trabajo fabricando un auto diferente y llamativo. De frente se ve muy robusto y eso es gracias a estas líneas pronunciadas del capó, a la gran parrilla y a este aplique cromado donde está el emblema de Honda que se une con los faros halógenos y las luces diurnas en LED, además de unas exploradoras circulares y un bumper que tiene protectores en los bajos. La Honda WRV tiene personalidad propia y está diseñada bajo la filosofía Solid Wing de la marca. De perfil se nota un diseño único y diferente, el cual se destaca por los protectores de color negro en las ruedas y en la parte baja del carro. Asimismo, la línea de cintura parte desde la llanta delantera y se proyecta hacia atrás donde se ubican las manijas y todas las versiones equipan rines de 16 pulgadas. Esta versión EX son bitono. Esta tiene barras de techo, las cuales tienen una capacidad de carga de 50 kilos. En cuanto a la parte posterior, su diseño es diferente frente a otros mini SUV que ya hemos visto. Se destaca por este pequeño spoiler donde se aloja el tercer stop, las luces que son en forma de C, este acabado cromado y el bumper en la parte de abajo que es similar al del frente. A pesar de su diseño robusto, la WRV tiene unas dimensiones compactas, ideales para moverse en ciudad o en lugares estrechos. Este modelo mide 4 metros de largo, 1,73 metros de ancho y 1,57 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. Es similar a otros crossovers pequeños, pero la gran diferencia es el aprovechamiento de su espacio interior, que más adelante les voy a contar. Un punto importante a destacar es la altura al piso, la cual es de 18 centímetros, y los ángulos de entrada y de salida, los cuales sirven mucho para carreteras destapadas o para sobrepasar obstáculos en el camino, la cual es de 21 centímetros en el frente y 33 en la parte de atrás. Ya al interior, uno pensaría que por ser un mini SUV es un vehículo estrecho, pero no, todo lo contrario, Honda hizo un muy buen trabajo y como siempre, ofreciendo muy buenos materiales y acabados y terminaciones, pero con plásticos duros en todo el interior del carro. En general, su estilo es sobrio, pero ofrece algunas terminaciones y acabados que le dan un toque mucho más llamativo. Y por supuesto, ofrece la filosofía M&M, lo cual significa el máximo espacio para el hombre y el mínimo espacio para la máquina. Esta filosofía se nota en la ergonomía y el confort del carro, pues todos los comandos están cerca del conductor, la postura de manejo es muy cómoda, hay mayor espacio para las piernas y para las rodillas, entre otros detalles. Además, el volante se puede regular en diferentes posiciones, es en cuero en esta versión EX y tiene algunos mandos, este por ejemplo para contestar y hacer llamadas, manipular el radio o en este lugar para el control del crucero. Pasando a la consola central, ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas con sistema operativo Android y conectividad con CarPlay. Más abajo se encuentran las perillas del aire acondicionado de muy buena manufactura y aquí se prende y se apaga. Aquí está una toma de 12 voltios, un puerto USB y una toma auxiliar. Y un detalle bien importante es que tiene muchos lugares donde poner objetos. En este lugar, aquí podemos colocar botellas en la parte central, incluso en las carpetas o en este sitio puedo llevar una botella. La palanca de cambios es de muy buena manufactura, como lo sabe hacer Honda, el freno de mano es manual y en esta versión EX la cojinería es en cuero, de muy buena sujeción, muy buena ergonomía y se pueden ajustar manualmente.
Complementando el equipamiento, la WRB viene con dirección de asistencia eléctrica, computador de a bordo, vidrios y espejos eléctricos, cámara de reversa multiguía, entre lo más relevante. En cuanto a la seguridad, Honda hace gala de su estructura ACE, que ofrece más protección y seguridad ante un choque frontal. Por ejemplo, si recibe un impacto, la carrocería disipa gradualmente las energías mayores. Es una tecnología de Honda que incrementa la seguridad de sus automóviles en todos los sentidos, tanto activa como pasivamente. Adicionalmente, esta versión X de la Honda WR-V cuenta con 6 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes latch y cinturones de seguridad de 3 puntos con apoyacabezas en todas las plazas. Por su precio, tal vez podría tener el control de estabilidad. Otro punto importante que hace parte de la filosofía M&M es el ángulo de apertura a las puertas, en 3 posiciones y que va hasta 90 grados. Eso facilita el acceso y salir del carro. Ya en la parte de atrás también se nota esa filosofía M&M de Honda, con muy buen espacio en todas las direcciones. Miren la distancia que tengo en las rodillas, estoy en mi posición de manejo, en la cabeza. Aquí la verdad es que 2 personas adultas van a ir muy cómodas, también teniendo en cuenta el diseño de las sillas. Un punto importante que buscan todos los compradores de este tipo de autos es la capacidad del baúl. Y en la WR-V encontramos una capacidad de carga muy buena, con un acceso muy fácil, una boca amplia donde podemos albergar objetos. Al interior, el espacio es de 363 litros de capacidad y se puede ampliar hasta 1045 si desplegamos el espaldar de las sillas traseras, haciendo que el piso quede completamente plano. Ya en el interior se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal. Adicionalmente, la WR-V es bastante práctica y funcional gracias al sistema ULT de la silla trasera, que permite plegarla y configurarla para llevar objetos altos o que midan hasta 230 metros de largo. Básicamente es la misma utilidad de una van de carga. Bajo el capó de la WR-V se encuentra un motor de 4 cilindros de 1.5 litros con tecnología IVTEC, el cual desarrolla 118 caballos de potencia y 145 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática tipo CVT con modo de manejo Sport y posición L para tener una mayor retención en pendientes. A ello se suma el sistema Eco Assist para una conducción más eficiente en consumo de combustible. Este sistema es una ayuda visual que se puede ver en el tablero, y cuando la forma de conducción es amigable con el medio ambiente o de menor consumo de combustible, se pone en verde. Así podremos adaptar la forma de manejo para lograr una conducción más ecológica. Ahora vamos a la prueba de manejo. Como la mayoría de modelos de esta categoría, todos son de tracción delantera 4x2, en un vehículo muy liviano, muy dócil, muy ágil de manejar. Tanto en ciudad como en carretera, la WR-V tan solo pesa 1.121 kilogramos, eso da una relación peso-potencia de 9.5 kilogramos por cada caballo y nos da un consumo de combustible de aproximadamente 50 kilómetros por galón. Eso puede bajar a 40 o subir a 60 dependiendo de las condiciones de terreno o el manejo de cada persona. Ahora vamos a ver la aceleración, la pongo en modo Sport. 2.000 revoluciones. Recordemos que estamos en una caja CVT donde su aceleración es lineal. La ficha técnica no registra cuánto hace de 0 a 100, pero sí logra 178 km por hora. Por su parte, la suspensión ha sido reforzada para carreteras destapadas o calles muy malas. Se siente un poco firme, pero absorbe muy bien los baches del camino. Otro punto a favor es la maniobrabilidad, pues su peso y tamaño lo hacen muy fácil de manejar. Incluso tiene una dirección con un ángulo de giro muy corto, eso hace que podamos dar vuelta en cualquier calle muy fácilmente. Y otro detalle que no es menor es que tenemos muy buena visibilidad en todos los ángulos.
Los frenos me parecieron un poco largos, atrás son de tambor, pero en general la WRB transmite confianza y es un auto muy agradable de conducir en todo momento. Con la falta de algunos accesorios de confort adicionales y el ESP de serie, el Honda WRB sería un producto mucho más interesante de lo que es, pues se destaca por su espacioso interior, la versatilidad, el confort de marcha y su maniobrabilidad, a lo cual se suma un mantenimiento preventivo sin costo cada 10.000 km o 6 meses durante 2 años o 100.000 km, además de la garantía de fábrica que es de 3 años o 100.000 km. Aunque la WRV es el modelo de entrada de la marca japonesa, es un mini SUV que transmite la misma calidad, confianza y solidez de los mejores modelos de Honda. Un vehículo muy interesante en su segmento. Una oferta diferente que toma lo mejor de los monovolúmenes y los SUVs en una carrocería compacta, sumado a la eficiencia que ofrecen los productos de la marca japonesa. Su precio estará entre los 63.990.000 pesos y 79.990.000 pesos en esta versión que tuve a prueba. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Honda WRV? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.